No, 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 no podemos continuar con la pelea. Es así. Espera, y Fernando, ¿y por qué no recuerda lo que pasó? No sé. Pregúntale al ¿a quién? Espera, que no sé qué pasa aquí de al Champions. ¿Por qué el Champions? No sé, él sabe. ¿Y cómo lo hacen Champions? ¿Por qué no recuerda nada? Tal vez porque ya que tú explotaste en un ser, o sea, ocupaste el lugar de un ser poderoso, por eso hasta hay más poderoso que tú, que ti. Y bueno, hizo que tuvieras toda tu memoria, ya que es un ser poderoso. Y tal vez hizo un error al explotar en su amigo Marco Ramelix.exe, ya que explotó en su amigo y era solo un aldeano. Así que por explotar en un ser tan débil, hizo un fallo que no recordara su memoria. Ay, no. No, espera, ¿podemos unir lazos, por favor? Que no quiero pelear contigo. Tú me odiabas porque maté al champion. Y ahora sigue vivo. Espera, ¿en qué capítulo estamos? Ahora el 20. Sí, vos. Sí, el capítulo 20. Entonces tengo que pelear. Tú dijiste que esto en el futuro, pero en el capítulo 20. Pero en la temporada 2, tú vas en la temporada 1. Ay, no. Y me sacrificaré. Sí. Tú nunca harías eso, mentiroso. Tu temporada 2 nunca llegará. ¿Por qué? Solo mírate. Mintiendo para ti. Ahora, tómatelo. Tómatelo. Muy fácilmente. Adiós. No, no, pero... ¿Qué haces? Pero, ¿qué estás haciendo? Me duele la nariz. ¿Qué fue eso? Champions. No, 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 no. Da Remlix. ¿Qué le pasó? Creo que absorbió nuestra energía. ¿Te cortó por la mitad? Adiós. No. Da Remlix, ¿dónde estás? Adiós. Fue un gran honor estar contigo, Remelix. No. ¿Y Fernando? ¿Fernando está bien? Sí, no me dañó a mí. Qué raro, ¿por qué no dañaste a él? ¿Quiere que lo dañe? No, 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 no. Es energía suficiente para matarte. Estoy leyendo tu poder. Eres más poderoso que nuestro último encuentro. O sea, antes de que tú empezaras a jugar estas cosas del futuro. Cero, por favor, podemos llevarte a tu línea temporal y... ¿Por qué sus energías vitales estuvieron volando por ahí? ¿De algún modo llegaron al futuro y...? ¿Por qué se supone que tú te mataste al Champions, así que nunca moriste? ¿Y por qué tienes energías vitales? ¿Moriste? Estaba hablando contigo. Tú tenías un gran odio por mí. Y de repente aparecí aquí.
yo voy a gozar de esta pelea. No. El poder Ultimate. Recién lo estás usando, ¿no? No, hace tiempo. ¿Por qué? Si lo acabas de conseguir en el capítulo 18. 19. Es porque vengo del futuro. Bueno, en realidad vengo del presente, tú vienes del pasado. ¡Deja de mentir! ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese tal Fernando? ¿Cómo que tal Fernando? Yo soy muy poderoso. Yo también tengo acceso a poder Ultimate. Voy para allá. ¿Qué, cómo que tienes también acceso al poder Ultimate? No, todos modismos después de que tú modices y un tal guardián de futuro vino para acá y no te vivió y no dio poderes para cambiar de futuro. Bueno, y este poder último no lo sé usar bien. Es que tal vez porque tiene esta cosa que cuando me caigo se cae lento. No me hace daño por caída, pero bueno, igual es molestoso. Muy bien, está atrás mío. ¡Hola! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lo hiciste? Okay, vamos. Ya. Vamos. Antes de que estuviéramos algo aquí en el tiempo. Antes de todo. Ay. Listo. Estamos al principio de todo. Empecé vio la temporada 2. Hay que hacer aquí una señal para no perder este lugar. ¿Dónde estaba aquí? Aquí. Para saber dónde está mi casa, ¿no? Porque hay aquí un montón de árboles. ¿Oda? ¿Qué?
¡Ya! Oye, ¿te me dijiste tu abogada antes? Sí. ¿Y qué va a pasar con el Champions y Dark Premier League? No sé. Pero los contaremos, ¿no? Sí. Te lo prometo. Ok. Ok. Nos vemos en unas horas con la temporada 3. Adiós. Adiós.